El ex conductor de Azteca confirmó la mala relación entre ambos. Después de que se diera a conocer la noticia del inesperado despido de Esteban Macías, este reveló en su estancia en TV Azteca que tanto Patty Chapoy como Alberto Ciruana no se llevan bien. Lo poco que viví, sí, hay una tensión que se maneja lo más políticamente correcto posible, pero esta no es necesariamente con Ciruana, sino con todo su equipo de trabajo. Al final, esa es la manera de trabajar que tiene él, y si no estás de acuerdo con él, no queda más que hacerte a un lado o te hacen, porque nadie es indispensable, comentó. Y es que el conductor reconoció que gracias a Patty Chapoy fue que llegó a un buen acuerdo con la televisora, a la cual le dedicó 25 años de su vida, por lo que acordó en participar en proyectos individuales.